Okay guys, good morning. Today we're going to talk to work in the page 100, página 100. Okay? 100. En esta página vamos a hacer algunas actividades. Y vamos a hacer un poco de reading, ¿okay? En esta página la primera actividad es que vamos a tratar de leerlo, ok, read, y vas a subrayar por favor, palabras que entiendas, ok, o que sepas, ya sean palabras o frases. Esa es la instrucción número uno. Lee, haz una lectura rápida. Subraya palabras o frases que entiendas. Después, número dos, haces otra lectura y vas a encerrar palabras que no entiendas y que te llamen la atención. Que te llamen la atención. ¿Ok? Muy bien, recuerda, número uno, hago una lectura, subrayo palabras que entiendo en inglés. Número dos, hago otra lectura y encierro palabras o frases que no entiendo o que me llamen la atención. Obviamente no vamos a subrayar todo, ¿verdad? Y no vamos a encerrar todo. Ok, poco a poco. Y bueno, aquí hay una lectura acerca de regreso a clases, back to school. Está el teacher y también están los estudiantes. En este caso, James, que es él, is a new student. Es un nuevo estudiante. Y van a ver ustedes en qué materia estaban. El teacher comenzó con una materia que se llama Bible. Muy bien. Ya vimos acerca de los países, ya platicamos un poco también acerca de cuando alguien se presenta, ¿ok? Así que yo creo que ya no, pues estamos listos para hacer esta lectura. Muy bien. Después de hacer esta actividad, vamos a ir a la página 101. En esta página ustedes van a, con la información de la página 100 de esa lectura, vamos a realizar esta página. Por ejemplo, aquí en la primera actividad en Scramble tenemos que estas están desordenadas, tenemos que ordenar estas palabras. Todas las palabras están en la lectura. Así que ustedes pueden ir a la lectura y checar qué palabra será. ¿Ok? Por ejemplo, la primera. Oh, ¿cuál palabra será? Yo creo que es welcome. Ah, sí. Y sí cabe, ¿verdad? En la número 2 vas a relacionar, ¿ok? Si... vas a relacionar qué frase completa a la primera oración, ¿ok? En este caso, por ejemplo, dice James is the geography friendly new students question of the Bible. ¿Qué es James? What is? ¿Es geography friendly? ¿Is new student question? Bueno, ¿cómo lo vas a ver? De acuerdo a la lectura, vamos a ver, dice, oh, aquí él dice que James, the new student. Quiere decir entonces que James es el nuevo estudiante. Voy a mi página 101 y entonces subrayo, ¿no? Que James is a new student.
Listo. Ahí. Y así cada uno. Teachers, reads. ¿Qué está leyendo? Read. Geography, friendly, student, question o the Bible. Bueno, de acuerdo a la lectura, lo vas a hacer. Después, vamos con la actividad number 3. Dice, find a mistake and correct the sentence. Vas a buscar esta oración, si es correcta. Por ejemplo, the student shared information about North American country. Los estudiantes comparten información acerca de países de Norteamérica. Vamos a ver si es cierto. Oh, North America, recuerden que está Estados Unidos, USA, Canadá, ok, y también entró México. Ah, no, ¿verdad? Mira, aquí en esta dice que en la clase de Geography, the students... The students are sharing information about South America countries. Entonces no es de Norteamérica, ¿verdad? Es de South America, o sea, Sudamérica. Entonces aquí, ¿qué vamos a escribir? Bueno, escribes la palabra correcta. South America. ¿Ok? Muy bien. Y entonces tachamos North America. American. Ahora, Jane's birthday is in July. Vas a ir otra vez a la lectura y vas a ver si es realmente en July. Y si no es en July, escribe aquí, por favor, qué mes es correcto. Ahora dice, inciso C, Jane is sad to be in the class. Bueno, hay que checar si estaba sad o a lo mejor estaba happy o alguna otra. Ok. En el ejercicio 4 dice complete the chart about James. Vamos a completar este cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí place of birth, el lugar donde nació James, donde tú naciste y donde tu compañero, pero como estás en casa, puede ser alguien de tu family, ¿ok? O alguien que está ahí en tu casa, que tú le puedas preguntar el lugar donde nació, birthday, la fecha de cumpleaños, y age, edad. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente ejercicio, exercise number 5, dice, check the sentence that are related to the balloon. Vas a ver si estos son valores, ¿ok? Valores. Lee, por favor, la lectura de la página 100 y checa si qué valor de estos está hablando o se refiere. Por ejemplo, be happy, ser feliz, help others, ayuda a otros, be angry, que una persona enojada, accept others, que acepta a los demás, make difference, son las personas que hacen diferencias. Porque no les caen bien a alguien, no le hablan, bueno, make difference. O inciso F, be unhelpful, ser una persona que no le gusta ayudar. ¿Cuál valor o de qué valor crees que está hablando esa historia? Bueno, tú solamente marcas ahí la que tú creas. Activity 6, peer work. Talk with your classmate about the question and then answer them. ¿Ok? Acá dice que nosotros debemos de, bueno, trabajar en pareja, pero ustedes lo van a hacer allá solos en casa. Y dice, do you have classmates from other countries? ¿Tienes compañeros de otros países? Bueno, tú ya los más o menos los conoces, entonces checa si hay de otro país. Si no, pues no. Dice, what can you do to help them feel better in the class? Tú puedes hacer o te gustaría hacer, ¿verdad? Algo para que los demás se sientan mejor en la clase. Si lo has hecho o lo haces, escribe 3 cosas que tú haces
para que los demás se sientan mejor. Y al final dice, can you find a verse in the Bible about this? ¿Qué versículo de la Biblia tú puedes encontrar que hable acerca de ayudar a los demás? Muy bien, y por último, vas a completar esta frase, Jesus loves and we should be kind, es bondadoso, bondadoso, you is too, y friendly, amigable. Ok, tú completa por favor allí, ¿qué palabra quieres poner? Jesús ama, Jesus loves, ¿qué? ¿A quién? ¿No? And we should be, y debemos de ser tal cosa. Muy bien, y una vez completada la actividad, entonces por favor me lo mandan por ClassDojo o por WhatsApp. Ok chicos, que Dios les bendiga. Cualquier otra duda, estoy pendiente ahí en alguna de las dos plataformas, ¿verdad? En ClassDojo o WhatsApp. Cuídense mucho y no se olviden de enviarse esta actividad. ¿Fecha límite de enviarla? Bueno, será hasta el próximo martes. ¿Ok? Pueden enviarlo de hoy hasta el próximo martes. Muchas gracias. Bye, bye.